Hola a todos, espero que estén muy bien. El día de hoy estamos en un nuevo video para el canal. El día de hoy estamos en un video de este nuevo juego que ha salido llamado Hyper Scape. Este nuevo Battle Royale. Sí, ya tenemos muchísimos Battle Royale. Tenemos Apex Legends, tenemos Fortnite, tenemos Warzone. Y pues bueno, ha salido este nuevo como Battle Royale futurista. Es lo que leí en varias descripciones, que es como muy futurista. Y desde la imagen creo que sí se ve. A mí me dio un aire como a Ready Player One. Pero pues bueno, hay que probarlo. Vamos a echar unas partiditas. O pues simplemente vamos a probarlo, ¿no? Al menos una partidita para ver cómo va el juego. Meternos en una partida y conocer un poquito más el juego. Ok, trailer. Lo que sí es que la gente no había visto nada del juego. O sea, este trailer no lo había visto. Pero creo que ya lo habían subido, supongo. Un hacker en Hyper Escape. No es inglés, perdonen. Ah. Supongo que está hablando de que el mundo se contaminó y todo ese rollo. 10 billion souls living in the crush of the megacities. No entiendo inglés, pero sí creo que está diciendo algo así. But the people at Prisma changed. Una empresa lo cambió todo. No sé si han jugado Detroit Become Human. The Hyperscape. Es como un juego de realidad virtual. Es como una combinación de Ready Player One con Detroit Become Human. Porque a mí sí se me está asimilando, la neta. Ok, esto es muy Ready Player One para mí. Para quienes conozcan la película de Ready Player One y el videojuego de Detroit Become Human, entenderán. El Detroit Become Human es un videojuego de PlayStation 4 y también es como que una empresa dominó todo y los gráficos se me hicieron muy parecidos. Y también la temática es muy Ready Player One, ¿saben? If you get good at Crown Rush, it can change your life. But strange things have been happening lately. Rumors of people getting hurt. Okay. Users disappearing from the real world. O sea, ¿es un juego en realidad virtual? Es que no estoy entendiendo mucho. La neta no soy inglés. Disculpen. The heart of Hyperscape. And we have to find it. Los gráficos, eso sí, o sea, las cinemáticas están muy bien hechas. O sea, que es sobrecorrer sobre edificios. Ok, Hyperscape. Hello, contender. Welcome to the Hyperscape. I'm glad you're here. You've connected to the Hyperscape via the B-Link. Sí, es como realidad virtual. The Hyperscape is your gateway to a fantastic future. A place to meet friends, express your identity, and of course, flex your skills in Crown Rush. First, you need to choose a virtual identity. I'm at your disposal. Okay. ¿A quién elijo? Ah, puedo cambiarlo después. Ok, me llamó más la atención ella. Ok, mucho texto. Solo voy a probarlo ya. Let's go, vamos a echar una partidita, ¿no? Porque el entrenamiento es como muy aburrido, la verdad. Mucho texto. Ok, ahora sí ya. Obvio, se los pueden en tríos. Bueno, aquí es escuadrón, pero la imagen es de tríos. Y en solitario, vamos a ver una en solitario. Ok. Busca armas y hackeos. Ok. No me imaginaba un mapa tan bueno. Visualmente desde aquí se ve enorme este mapa. La verdad, no te voy a mentir, compañero. A ver, vamos aquí a 0G1.
Ok, se marca con el bebé y con el este. Ah, ok. Ah, ya podía liberarla esta. ¡No, soy tonto! ¿Y dónde se supone que voy a agarrar armas? ¿Hola? Ok, no estoy entendiendo. Rompe las barricadas para buscar armas. No sé si estoy escuchando gente, no entiendo. Debí de haber jugado el tutorial, soy un retrasado. ¿Dónde encuentro armas? ¿Aquí? Ok. Una granada. ¡Ay! Bueno, ya encontramos un arma por lo menos. Ok, no entendía qué se tenía que hacer, what? Ok. Chill. Ok. Cómodo. Esto es como un, parece como un subfusil. No lo cambio. Pistola. Munición, ok. Chill. Ok, no sé qué es esto. Tengo muchas cosas que aprender de este videojuego. O sea, visualmente desde arriba se vio enorme. ¿Cómo saco el arma principal? Oh, bueno, puedo romperlo. ¿Dónde está? No, man, mi puntería es pésima. The supply crate event is about to start. Okay, es que no estoy entendiendo casi nada. Y escucho pasos atrás de mí. No, tengo la sensibilidad demasiado alta. What the fuck con mi sensibilidad. What the fuck con mi sensibilidad. ¿Eso se puede arreglar? What the fuck con mi sensibilidad. Abus Depot. Estoy viendo aquí a un compañero al lado mío. Sentí la sensibilidad demasiado alta. Se me hace súper raro este juego. No, a veces no lo entendía, no lo lograba comprender tanto. Ey. Ok, por aquí había una persona. ¿Dónde se fue? Ok, what? It's a start. Sectors are about to collapse. Ya. Aquí no es zona. Aquí se van cerrando diferentes partes del mapa. Ok. Eso es nuevo. No, ok, soy demasiado malo en este juego. Dios. Pues honestamente creo que voy a dejar hasta aquí el video. Le tengo que agarrar el truco. Es que no sé, o sea, es un juego tan diferente. O sea, a pesar de que es un Battle Royale, el cómo está planteado el mapa, el cómo se cierra el mapa,
las armas. O sea, yo según yo le dejé presionado, pero creo que le tenía que presionar. O sea, creo que no era automática, sino que le tenía que disparar mucho. Creo, no sé si me expliqué, pero bueno. Ok. Por el momento soy demasiado malo en este juego. Es un concepto extraño, pero original, ¿saben? O sea, bueno, es un Battle Royale, sí. ¿Cuántos Battle Royale hay ya? Bastantes. Warzone, Fortnite, Apex Legends. En celular tenemos Call of Duty Mobile. Y también tenemos Free Fire. Entonces el concepto de un Battle Royale como que ya está un poquito usado, un poquito gastado. Pero a pesar de esto, como que la supieron hacer para que fuera original. O sea, se supone que estás en realidad virtual. Y en la zona, en vez de cerrarse literalmente como si fuera una tormenta, como si fuera un gas, como se dice en Warzone, se cierran literalmente como partes del mapa, o sea, literalmente dejan de funcionar. Entonces es como una idea un poquito innovadora. Y también el cómo está planteado el mapa y las animaciones, creo que a pesar de que yo le di como cierto parecido a Apex Legends, como que sí tienen cierto toque de originalidad. Es un concepto extraño, pero original. Entonces pues nada, hasta el momento aquí voy a dejar el video. Yo creo que voy a practicar un poquito más. Voy a probar más el juego para pues agarrarle el truquito. Y pues nada, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si sí, por favor dejen su poderosísimo like. Suscríbanse a mi canal, activen la campanita de notificaciones. Y nos veremos en un próximo video. Adiós.